Podrías tener un gran paraguas y una capelina que te cubriera hasta los talones. Oh, individuo de mierda, oh, mierda de individuo. Ay, si alguna vez le veo solo en el bosque, juro que le haré pasar un mal rato. Ay, ay, ay. Muy bien, eso sí es hablar como un hombre. Hola amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con los actores y titiriteros del espectáculo Ubu Rey. Bueno, no sé, primero nos pueden platicar de qué trata Ubu Rey, de qué trata esta historia. Bueno, ¿hablo yo o qué hablo? Ya habla tú, habla tú. Bueno, quiero decirles que esta obra trata del abuso del poder de acá de este gordito. De lo tonto que es, de la imbecilidad del poder, bueno, de su abuso y de muchas cosas de las cuales ustedes se van a sentir muy familiarizados. Ahí yo quiero venir a hablar. También la historia trata de que vamos a matar a un rey, sí, y los tres nos ponemos de acuerdo y lo matamos. Yo quiero ser reina de Polonia. Y yo a matar a toda la familia real. Para que sepan lo demás de la historia. Oigan, ¿con quién trabajaron? ¿Quién trabajó para crear este concepto de la historia? Porque vemos que trabajan con actores, títeres, y demás utilería. ¿Cómo fue toda esta creación del concepto? Pues, ahí fuimos inventando, yo daba ideas y ella daba ideas. Este daba ideas. Bien, poníamos. Y fue una, todos una bola de idiotas. Y el hombre que maneja aquí a mi hermoso marido, pues es el señor director y fue el que nos fue dando nortes en el camino. Y también personas muy amables que nos ayudaron para llegar hasta aquí. Oye, a ti, señor Ubu, o a Jonathan, ¿qué fue lo que te dio el pie para generar este proyecto, esta historia como director? Pues no, nada, la historia me impactó, se las compartí a mis compañeritos y no sé, nos identificamos muchos con el poder y vimos que Polonia no está tan lejos de México, como más importante. Oigan, ustedes como actores, ¿cómo se sienten trabajando en este montaje que en definitiva es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Guadalajara? ¿Cómo se sienten ustedes? Pues la verdad es un gran reto, para mí es una emoción poder tener la transición de un personaje a otro, la creación. Trabajamos también mucho con el ritmo y con la... ¿cómo se dice? Con la exactitud de los movimientos, pues. Si una cosa no entra a tiempo o no está dentro de los cajones, cambian todo esto. Ahora te recuerdo, yo te voy a echar una mano. A ver. Estúpido hombre. A ver, habla tú, querida. Ay, pues... ¡No, que hable la actriz! Habla tú, perdón. Sí, los invitamos a todos a que nos acompañen. Más que ser un montaje diferente, es un montaje de títeres para adultos. Ya otros compañeros también han hecho títeres para adultos, pero esta vez el tlacuache. Pensan hacer un montaje para el público adulto. Prácticamente la mayoría de todos sus montajes están dirigidos a los niños. Y este en particular fue para que nos vean, ahora sí que una segundita de ideas, que veamos, como decían mis compañeros, lo cercano que está Polonia de México, un México tan acercado a Polonia. Oye, y justamente ahora que dices eso, al ver la obra, ¿ves que estos temas se pueden reflejar en nuestro país? O sea, ¿ustedes buscaron el darla directa justamente a la gente que son temas actuales de nuestro país? Pues sí, digo, la democracia tiene casi 2 siglos y la leímos y vimos que es muy potente y muy vigente. Entonces, lo que hicimos en realidad fue hacer la adaptación sin tratar de perder como la impunidad y el poder que viene implícita en la obra. Y más que llevarlo a nuestro país, es darnos cuenta que está reflejado en muchos países en eso. Podemos hablar de México, pero podemos hablar de muchos otros más. Y nosotros utilizamos el pretexto de Polonia para hablar de todos ellos. Oigan, ¿quién trabajó con todos ustedes? Porque se ve que ha sido un trabajo que les llevó tiempo, trabajaron con diferentes compañías, o fue exclusivo del Tlacuache. Platíquenos. Pues, trabajamos nosotros 3, casi 8 meses.
Y hubo gente que hizo el vestuario, otra gente hizo los títeres, otra gente hizo la escenografía, pero... ¿Y asesorías con vos? Asesoría con compañeros, con el maestro Carlos Converso. Sí, hubo con varias gente atrás. Sí, hubo con varias gente que nos echó la mano. Oigan, además de Uburrey, ¿qué es lo que sigue para Tlacuache? ¿Tlacuache va a estar presentando más cosas? Platíquenos. Sí, va a presentar, tiene su repertorio infantil, pero ahorita bueno, queremos enfocarnos a poder mover la obra y poder presentar en diferentes foros. Vamos a tener la muestra nacional y vamos a ir a hacer las diferentes. Oh, ya para finalizar, no sé si nuestros pequeños amiguitos nos puedan recordar las funciones que van a tener, dónde se están presentando, que inviten a la gente para que venga a verlos. Bueno, yo voy a estar. Bueno, los esperamos a todos ustedes todos los jueves de septiembre en el Teatro Experimental de Jalisco a las 8:30 de la noche. No falte, habrá besos y abrazos míos. Oigan, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para Auditorios GDL y les deseamos mucho éxito en su temporada y a la pareja con su misión. Ay, gracias, cariño. Gracias. Estás bien guapa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Te ves bien fea hoy, Madre Ubu. ¿Será porque esperamos visitas? ¡Déjame! ¿Qué comerá mi capitán cuando llegue? ¡Ah, ya sobrará más! Asómate a la ventana a ver si llega. Buenos días, capitán. Le esperaba con impaciencia.